con eso me estoy liando un poco. ¿Cómo se hizo Fractal? Bueno, Fractal comenzó el año 1997, pero previo a ello yo tenía una banda llamada Avalonia, que significa el país o la isla de las manzanas. Por aquella época existía lo de la crisalidad sónica, ¿no? Que como muchos saben era un conjunto de jóvenes que nos dedicábamos a hacer música distinta, etérea, espacial. Bueno, lo de Fractal empezó con tres personas. Hugo Medina, que era el guitarrista de Hipnoascensión. Wilmer Ruiz, que tocaba teclado en Catervas. Y yo. Fractal comenzó sonando primero con guitarras. Que fue así como acabó Avalonia, ¿no? Con guitarras. Hugo y yo tocábamos guitarras con efectos y Wilmer hacía ambientes con teclados. Nuestro primer concierto fue en la Universidad de Lima, en un comienzo de año de la Facultad de Comunicaciones. Eso fue en 1997, en abril. A principios de abril del 97, y recuerdo que fue algo para mí excelente porque sonamos bien, algo bien caótico, bien cacofónico, ¿no? Así os caótico, bien Fractal. Recuerdo que en el concierto en la de Lima, los grupos anteriores habían sido de trova, ¿no? Esos clásicos grupos de estudiantes universitarios que hacen cosas de trova, ¿no? Y ahí subimos nosotros. Salió el telón y todo era ruidos, sonidos, con harto delay, distorsión, ecos, reverberaciones. Y el 80% del público fue poco a poco dejando el auditorio, todos los jóvenes, las chicas, y solo algunos se quedaron, ¿no? Después de ese intro tocamos Oh Dios. Y le metimos una percusión bien suicide. Un amigo me dijo después que estaba la decana de la facultad y que ella había resistido, ¿no?, toda la introducción de como 7 minutos de caos sonoro, y que cuando comenzamos a sonar recordando a Suicide, ella se tuvo que quitar del auditorio porque sentía algo en el pecho que no podía resistir. Algo le retumbaba en el pecho. Recuerdo que habíamos al menos unos 15 grupos de vanguardia, que hacíamos vanguardia, ¿no? Todavía ahora ya todos hemos evolucionado y seguimos algunos todavía en lo que es innovación sonora, otros se han quedado en el simple rock and roll, pero
ahí estaban pues Dios me ha violado, Eva Mus, Himno Ascensión, Gélida, estaba Fractal, estaba Espía, estaba Giralia, estaba Carteras, bueno, habían varios grupos. Y el ambiente era muy rico porque había una un girar de ideas y todos como que nos retroalimentábamos, había feedback de entre cada uno de los miembros de las bandas, ¿no? Habían colaboraciones. Sí, yo creo que en aquel momento, por alrededor de 1997, hubo como una eclosión de música avant-garde, que al parecer no pasará algún tiempo para que se vuelva a repetir. Pues ahora veo que es todo más comercial, más tirado a lo comercial o al a la simple moda, ¿no? O a lo simple hecho de hacer música de raritos o insubstancial. Y eso, de eso no se trataba en aquella época. Era algo genuino. Lo que yo deseaba conseguir con Fractal y con la música que he hecho y hago es volver a sentir dentro de mí y comunicar las visiones que tuve en mi etapa adolescente, cuando estaba descubriendo la música etérea y espacial. Entonces, musicalmente quería construir paisajes similares, pero siempre explorando el sonido, haciendo que la música avance. Pues yo personalmente creo en el arte por el arte, y pienso que el dar lo mejor de mí es hacer vanguardia, es innovar. También quería tratar de comunicar que la vida puede ser también poesía para algunos, y no solamente vivir en lo mundano o común o rutinario de nuestra existencia. Bueno, la respuesta puede ser bien, bien corta y tajante. Para mí, estar en Ancón es volver a la infancia, a un tiempo perdido, a un tiempo remoto donde fui. Y eso es Ancón para mí, ser la niñez. Te preguntaba, ¿qué relación puede tener este lugar con tu música, con la concepción de Fractal? Bueno, yo creo que el hecho del infinito, de la libertad, de ser fuera de los parámetros urbanos, sociales o humanitos, ¿no? Por eso es que yo siempre he tendido a buscar algo que no esté necesariamente relacionado con mi cuerpo o con mi apariencia de hombre, ¿no? Sino, por ejemplo, yo desearía ser siempre un fractal, o un triángulo, o un fractal, una forma geométrica perdida en alguna galaxia. Y quizá eso se deba también a mi carácter medio introvertido, ¿no? No soy muy alegre, es decir, muy comunicativo con cualquier persona. Probablemente sí. Pues como sondeando el tipo de personas que suelen hacer música, pues la mayoría hace música más, no sé, más convencional, ¿no? Y en cambio solo alguna clase
de individuos, ¿no? Más aislados, tienden a... ¿Arriesgados? Quizás. No, me parece que... De mi experiencia propia, que la experiencia que he tenido, bueno, veo que las personas introvertidas somos o son la minoría, ¿no? La gran cantidad de gente que está en la escena o en cualquier otro lugar son como que compatibiliza muy bien con las reglas sociales, con el desenvolvimiento normal, rutinario del ser humano en la sociedad, aquí en el Perú, en Lima, en cualquier lugar, supongo. Y bueno, así es, pues, ¿no? ¿Te parece que entonces el movimiento musical avant-garde de Lima tiene diferentes estados de creación por ese tipo de diferencia de carácter? Sí, o sea, es notorio que los más avezados o innovadores o arriesgados se concentran más en la zona de lo que se llama Lima Norte o Cono Norte, ¿no? Ahí tenemos a Himno Ascensión, a Paruro, a Dios Me Violado, Eva Mus, a Transparente. También está, bueno, Fractal y ahora pues no, el Conejo de Gaia. Y todos ellos son perfectos, dignos ejemplos de lo que tendría, de lo que sería el apostar por una innovación sónica, ¿no? Por la vanguardia. Es más o menos entonces como que la zona en que se ha desarrollado más este tipo de música, avant-garde. Sí, de hecho es así. ¿Por qué será así? Quizás, bueno, al menos yo particularmente, por el barrio que he vivido, que me ha tocado nacer y desarrollarme, he visto algunas cosas que me han motivado a alzar la vista, ¿no? Hacia el cielo. Y el tipo de relaciones que he tenido con personas también, ¿no? Todas que les interesaba la música. Primero el New Wave, luego ya la psicodelia, ¿no? Y me parece que también se cultiva bastante eso del New Wave o la música inglesa psicodélica ahí, acá en... pues en Lima Norte, ¿no? Su lado sórdido o hasta esquizofrénico. Y bueno, eso se plasmó también en lo que fue finalmente la maqueta de Fractal, que ya no era música etérea o bonita entre comillas, sino era más minimalista y quizás hasta choqueante. ¿Electrónica? Claro, electrónica minimal, análoga a veces, pero no era sensaciones rosadas, ¿no? O de flores, o del lenguaje de las flores, como diríamos, sino era más sentir el peso de todos los planetas sobre ti. Eso se trataba. Creo que definitivamente ese disco de Spectrum me marcó. Y hasta ahora sigo en esa órbita, me parece. Pero claro que musicalmente elaborado de otra manera. Claro, digamos que acá en Perú hay bastante movimiento musical. Hay distintos grupos de un montón de ondas, ¿no? Y particularmente lo que me importa, lo que me interesa a mí es los grupos de innovación sonora, ¿no? De vanguardia. Y de esos al menos yo estoy
completamente contento, o sea, no satisfecho, pero sí contento porque encuentro que hay bastantes escultores de este arte, ¿no? De esta vertiente. Y sí, pues parece curioso, a pesar de la precaria condición material, económica que algunos de nosotros podemos vivir o tener alrededor, pues el espíritu de la innovación sigue palpitando fuerte y respirando, ¿no? Sí, eso es así porque, bueno, yo también estaba en esa época en la universidad siguiendo periodismo, pero la verdad que no más me concentraba en la música, ¿no? Vivía más en mi mundo sonoro y bueno, investigaba bastante, bastante, bastante la cuestión musical sónica. Siempre cada concierto de Fractal tenía un par de temas nuevos que mostrar. A veces hacía grabaciones de campo. Y en este concierto que sale aquí, en este DVD, yo aún no tenía mi pedalera, mi Zoom. O sea que yo tenía, bueno, tocaba con instrumentos que mis amigos me prestaban. Pero a pesar de eso no me contenía y exploraba bien, ¿no? O sea, para mí era algo bastante lúdico el hecho de andar entre sonidos, ¿no? Y moverme entre ellos. Y creo que lo hacía bastante bien, como ya verán ustedes, ¿no? En este DVD. Bueno, esta fue la vanguardia que se hizo en los años 90 del siglo XX aquí en el Perú y espero que ustedes, desde la época, el año en que sea que ustedes estén viendo este registro, espero que lo disfruten y que coloree su alma.
Gracias.